Alexa. Que Dios siga derramando su gracia, su poder en la congregación, por el pastor Steven, por el pastor asistente, a Ricardo Contreras, a Daniel López. Que Dios se glorifique poderosamente en sus vidas para llevar a cabo la obra de él, del Paso Texas, amén. Así que estés orando siempre por la iglesia madre, amén, que ellos necesitan también de nuestra oración, amén. Vamos a orar también por las iglesias del sur, que Dios se siga moviendo poderosamente en cada iglesia del sur, en la iglesia de Fuenlabrada, en la iglesia hija de Valleca. Que Dios siga derramando su gracia por él, bendiciendo la vida de cada pastor y su familia. Y vamos a orar por unas peticiones aquí, vamos a orar por salvación, por Andy, por la familia Medo-Dobay, por Victoria, por Ruth, por Ray, por la familia Reina, por la familia Gil Montenegro, por la familia Muñuni, por la familia Reyes, por Débora, por Gabriela, por Brian, por la familia Reyes, por la familia Moreno Silva, por Rigoberto Moreno, por Juan González, por Candy Bacia, por Gabriela Sotelo, Roberto Guzmán, por Jorge, por Jordan, por Reyes, por América, Tatiana Mateo, por María, por Joel y Álvaro, vamos a estar hablando por ellos, que Dios sea tocando sus vidas, que Dios sea quebrantando toda soberbia, toda altivez, que Dios sea trayéndolos a un arrepentimiento, abriéndoles sus ojos, también hacerles ver que dónde están dirigiendo sus vidas, así que vamos a estar hablando por ellos, que se tenga un encuentro personal con estas personas, y que si no los convenza de pecado, vamos a la posibilidad por Abraham, por Areli, por Adriana, por Rafael, por Ruth, por Argentina, por Raquel Herrera, que Dios la ayude, a ella por COVID, que Dios le dé la gracia por Dios que son su vida, por Karen Arce, por Santiago Reina, por Soy Garrido, por Luis Pizarreta, por Diego Ochoa, también por COVID, que Dios ore poderosamente, por Alberto Giraldo, que tiene cáncer, vamos a orar que Dios sea reprendiendo toda raíz, toda semilla de cáncer, todo espíritu de muerte en la vida de Alberto Giraldo, tenemos a Marco Benoní, por José Dani, por la hermana Rosa de Perú, bueno, por, que Dios ore también por secuelas que le ha dejado el COVID, que Dios ore poderosamente, también por Fernando Ruiz, por Ruth Urecia, por Ruth, por Prueba Alfaro y Aide Silva, vamos a estar orando por ellos, por sanidad completa, liberación. Vamos a dar la gracia por favor de Dios por la familia Mejía Matos, que Dios cobre poderosamente, por la familia hermana Lorena, también Sierra Rodríguez, que Dios acaba de traer a su madre, vamos a estar orando por fortaleza, porque el Señor envíe su consolador y la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en este momento duro, difícil, de dolor, amén, Señor entiende nuestro dolor, comprende el dolor de cada persona y aun cuando se pierden seres queridos, amén, Señor, donde encontramos la fuerza, la fortaleza, amén, Señor, vamos a estar orando por ello, que Dios envíe su consuelo, su fortaleza a la familia Becerra Rodríguez, que vamos a orar por Diego Ábalos, por Ben Gutiérrez, por Uterín, por Natalia, por Max, por Raquel, por Pilar, ya vamos a esperar la plan de cáncer de mama, por Pilar, vamos a estar orando por ellos, por la gracia y favor de Dios, por Pilar, por José Antonio, por Isabela, por Isa, y también vamos a orar por la señora hermana Claudia, que Dios le dé gracia y favor en el viaje que tiene, que el Señor le abra puerta, vamos a orar por ellos, y vamos a orar también por. Especialmente también por la esposa del pastor Reyes, que acaba de tener su padre, que murió esta mañana, recibí el mensaje, 9 de la mañana acaba de fallecer el papá de la esposa del pastor Reyes, vamos a estar orando por ellos, también está en Vica, vamos a estar orando, o sea, él falleció de COVID, está en coma, y vamos a estar orando que Dios cobre poderosamente a la familia en estos momentos duros, difíciles, que Dios también le dé consuelo, le gracia y el favor. Amén, que Dios dé la fortaleza para seguir adelante. Vamos a orar por todas las peticiones y vamos a orar por este culto que Dios está administrándonos poderosamente, que no salgamos igual como hemos venido, sino que el poder del Espíritu Santo de Dios está orando en este lugar y en nuestra vida a través de las predicaciones. Vamos a orar. Todos tienen necesidad en esta mañana, porque todos tenemos necesidad. Vamos a presentarse delante de Dios, levantar nuestras manos a las personas que nos ven a través de internet. Únete con nosotros en oración y vamos a creer por cosas grandes. Vamos a creer que Dios va a mover en nuestras peticiones. Cuando termine de orar, le voy a pedir ahí a nuestro hermano Pedro que atrás grabando su voz y nos habla en oración. Así que levanta tu voz, vamos a clamar a Dios del cielo. Vamos a orar, Padre, damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, que delante de tu rostro, delante de tu presencia, Padre, creyendo en tus promesas, en tu palabra, mi Dios te pide.
involucrándote en esta mañana, en este día, mi Dios. Obra a través de este culto, a través de esta palabra, Señor, mi Dios, abra nuestros corazones, Padre. Redargúyenos, convicciónanos, cámbianos de adentro hacia afuera, mi Dios. Haz una obra poderosa a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Glorifícate poderosamente, Dios del cielo. Padre, yo oro por crecimiento, Padre. Yo oro por una cosecha de almas, Padre, por gente estableciéndose, Padre, en este lugar, mi Dios. Oro por gente levantándose, Padre, a hacer tu voluntad, tu obra, mi Dios. Padre, yo oro por tu bendición, por tu gracia, por tu cobertura, Padre, sobre esta iglesia, sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Así oramos por este compañerismo, Padre, sigue en la mano de tu gracia, de tu poder, sigue bendiciendo la vida, de Padre, de todos los líderes, Señor, mi Dios. Obra en esta iglesia, Madre, Padre, obra en cada iglesia, Padre celestial, de tu compañerismo y de todos los compañerismos, mi Dios, glorifícate poderosamente, Padre. Así como yo oro, Padre, en esta mañana por estas personas que tengo presentadas por salvación. Toca sus corazones, quebrántalos, Padre. Quebranta esa mente espiritual que los tiene cegados, mi Dios. Convéncelos del pecado, Padre. Y oramos por sanidad y oración por todas estas personas. Reprende todo espíritu de muerte, Padre. Todo cáncer, Padre. Reprende, Dios, toda dolencia, mi Dios. Todo virus, Padre. Yo clamo tu sangre preciosa, Padre. Obra la vida de estas personas con tu mano sanadora. Gracias, por favor, por todas las personas, mi Dios, que te hemos presentado, Padre. Oramos, Padre, por fortaleza, Padre. Tú conoces, Padre, a tu familia que están atravesando, Padre, tremendo dolor, mi Dios. Te pido que envíes tu consuelo, Padre, la fortaleza de tu espíritu, Padre, para que ellos puedan seguir hacia adelante, mi Dios. Te pedimos por este culto, ministranos poderosamente, Padre. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Ministranos poderosamente, Padre, como lo sueles hacer, lo vimos en el nombre de Jesús. Gloria, gracias, eterno Dios, Padre que estás en los cielos, Señor. Agradecemos, Dios, este día que nos da, Señor. Venimos en esta mañana, Señor, en gratitud por todo lo que has hecho, Dios, en nuestras vidas, por lo que va a hacer, Dios. Queremos, Señor, en esta mañana, Dios, darte, Dios mío, toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Dios. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a salir en esta mañana cambiado de este lugar. Que tú, Dios mío, trate con cada uno de nosotros en particular, Señor. Que nos ayude, mi Dios, a seguir, poder seguir, Dios mío, sirviéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, háblanos, Dios mío, en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios bendiga a vuestras hermanas, la bienvenida. Ahí está, en la distancia. Sábado, el mismo, 12 del día, 11:30 de la oración, el domingo, 10 de la mañana, oración, 11 de la mañana, el culto.
vamos a seguir siendo fieles, obedientes a su palabra, amén, fieles a sus promesas, amén, fieles en cuanto al mandato de dar para la obra de Dios. O sea, una de las cosas que el rey David entendió es que, o sea, él decía, Señor, de todo lo que recibimos, de eso damos. O sea, el rey David entendió perfectamente de que todo lo que él recibía, de todo lo que él, de todo lo que de él, o sea, a él venía, él sabía que no venía así, así nomás por su cara bonita, porque sabía trabajar, hacer ciertas cosas, sino que la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios estaba allí envuelta. Y decía, Señor, en pocas palabras, entendía, Señor, si yo recibo todo esto, porque viene de ti, no puede venir de nadie más. Entonces, por eso decía, de todo lo que recibimos, Señor, de cualquier cosa que recibas, de lo más mínimo, eso viene de ti, y de eso te damos. Él entendió perfectamente eso. Y eso muchas veces, muchos cristianos tienen que llegar a esa revelación. Porque no solamente se trata de tu diezmo, pero tú trabajas con todo lo que recibimos. De eso te damos, Dios, porque todo viene de ti. Todo viene. O sea, como usted viene a los pies de Cristo, sus ojos, esa venda espiritual se cae. Usted comienza a ver que todo lo que usted tiene es por la gracia y misericordia de Dios. Todo lo que recibimos de eso te damos. Y es la relación que debemos de tener. De todo, Señor, de eso damos. Así que vamos a seguir siendo fieles a Dios. Vamos a seguir dando de lo más mínimo que yo reciba. De eso lo aprendan. Jacte esa relación, pongan en práctica. Y usted va a ver cómo Dios obra. Si usted está esperando por milagros financieros, en este tiempo difícil, comience a poner en práctica. Y ya no lo haga porque si yo lo hago, Dios me va a decir, no lo haga con esa mentalidad, hágalo. Porque Dios se lo dice para mí. Y yo lo hago, Dios, porque es la llave que abre a las promesas, a tus promesas. Es la llave que abre la ventana de los cielos. Amén. Y yo voy a esperar, yo voy a ser fiel, voy a ser obediente a este mandato. Y no solamente fiel y obediente, sino porque amo tu obra y amo lo que haces. Cuando entendemos eso, cuando actuamos de esa manera, hermano, hay una generosidad. Y damos sin escatimar. Y damos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. A Dios con todo su corazón. Lo que Dios ha hecho es bien. No le estoy diciendo, ni le estoy recalcando, ni estoy diciendo que lo que Dios hizo tiene un valor, no. Eso no tiene peso, tiene valor. Pero sí debemos estar agradecidos. Debemos tener la misma actitud que tuvo nuestro Señor al dar a su vida. Él dio, nosotros también tenemos que dar, tenemos que tener ese espíritu. Y Dios nos ha dado su espíritu. O sea, déjese gobernar por el espíritu de Dios. Deje que el espíritu de Dios lo lleve a dar y a ser generoso. Y créalo, te va a ver la mano de Dios, no solamente en sus finanzas, sino en muchas áreas de su vida. Para que le diga. No solamente estamos hablando de una bendición económica, sino una bendición que cierra todo. Y yo le animo, de con todo su corazón, siga siendo fiel de todo lo que recibimos, Señor, de eso te damos. Amén. Cada esa revelación, de todo, de lo más mínimo, de eso te damos. Ya le con todo su corazón, y vamos a bendecir la obra de Dios. Son tiempos de creer a Dios, son tiempos de dar, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos atravesando. La Biblia me deja sin esposar. Veamos. Aún cuando estamos pasando por necesidades, aún esas necesidades, es ahí donde te tienen que dar más. No cuando usted tenga, sino en medio de su necesidad, porque eso que vas a probar. Así que ve a Dios con todo su corazón. Vamos a bendecir la obra de Dios. Estoy seguro que Dios va a responder a su lado. A las personas que nos ven a través de internet, usted puede hacer registrar sus ofrendas de sus diezmos en la cuenta de la iglesia. Si no tiene número de cuenta, nos puede llamar y nosotros le mandaremos el número de cuenta o le mandaremos por WhatsApp, el número de cuenta de la iglesia para que usted haga su transferencia, recibimos sus ofrendas también. Entonces vamos a orar por esta ofrenda, vamos a Dios con todo nuestro corazón, tiene su rostro, déjese tocar por Dios. Déjese tocar por Dios. Padre, damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Padre, venimos ante ti agradecidos, Señor mi Dios. Padre, porque tenemos vida, Señor mi Dios. Estamos agradecidos, mi Dios. Padre, porque, Señor, tenemos fortaleza, Padre, tenemos salud, Padre. Gracias, Señor, y lo más importante, Padre, que tenemos la salud.
Padre, en dar para tu obra, mi Dios, porque amamos tu obra, Padre, amamos tu voluntad, mi Dios, amamos lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios, y ese es un motivo, Padre, de dar, Padre, para tu obra, generosamente, Dios, venimos ante ti con esa relación, Dios, dando, Padre, para la expansión del reino, dando para tu obra, en el nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que bendigas poderosamente a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a pasar en orden, vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón, vamos a pasar en orden y escuchar nuestros tiempos aquí en la noche y le damos una abrazo. Cuando ya fui grande, cuando fui hombre, dejé
llama a duda. Quiero hablar detenidamente de la tendencia de cada niño. La tendencia de cada niño. Este contexto dice, cuando yo era niño, está hablando de un tiempo, de una etapa que pasó, hermano, pero que muchos que ya están bien crecidos, están hechos y derechos, por decirlo así, siguen acoplados a esa etapa de niño. Es una etapa que ya pasó, pero muchos siguen en esa etapa. Muchos, a pesar de estar creciditos, físicamente, aquí todavía son niños. ¿Cuántos están entendiendo? Aquí todavía son niños. ¿Cuántos saben que un niño vive una etapa fuera de responsabilidad? Fuera de responsabilidad, ¿no? Fuera de obligaciones. Donde necesita el cuidado, donde necesita que se lo mimen, donde que lo cojan en los brazos, le estén haciendo caricias, amén. Donde le estén haciendo monerías. Un niño quiere que le apruebe todas las cosas que hace. Todo quiere ser aprobado. Que sus padres se rían de todas sus locuras que hace. No se dan cuenta, amén, a cuando usted tenía sus hijos pequeños, ellos hacían cualquier monería y el señor lo miraba para ver si usted se reía. A lo menos Sofía es así. Sofía hace cosas, tiene una cosa y el señor me queda viendo. Así yo me río. Locura de un niño. Amén. ¿Sabes? Esta es la misma actitud y comportamiento de gente madura. Es la misma. Que quieren ser tratados como niños cuando realmente son adultos. Quieren todavía mimos, quieren todavía que se los carguen los brazos. No quieren responsabilidad, no quieren obligaciones. Y esto pasa muchas veces en naciones y esta es la característica de esta nación. Los hijos muchas veces ya con los padres hasta 40, 50 años. ¿Por qué? Porque quieren que se los mime, no maduran, siguen con una mentalidad, ya tienen 40, 50 años, pero ellos se mantienen allí todavía. Ay, el bebé, cuando dicen el bebé, el niño ya tiene 50 años, 40 años. Nada de obligaciones, nada de responsabilidad. ¿Por qué? Porque están bajo el cuidado de sus padres. El niño necesita todavía el cuidado. No me duda. ¿Cuáles son los problemas en este mundo? Gente con esta misma actitud y comportamiento. Una de las verdades y razones de por qué muchos no maduran es porque hay cosas que no quieren soltar, como irresponsabilidad. No queremos. Por eso muchos padres están cómodos, perdón, muchos sí están cómodos con sus padres. No quieren responsabilidad. No quieren soltar su responsabilidad. Otros no quieren tratar con el carácter. No quieren soltar su pasado. Viven enraizados en cosas que vivieron y experimentaron también. Por eso muchos les cuesta madurar. Van por la vida tomándose papeles de víctimas. Procesando y sacando conclusiones torcidas de la vida. Su inmadurez los lleva a comportarse y actuar como ellos quieren. Siempre tienen la razón. Siempre quieren que se les apruebe las cosas. Que se les apruebe las tonterías que hacen. Porque son tonterías. Porque ya de grande, eso se llama tonterías. Ya no se llama juego, cosita, locura, clase. Se llama tonterías que hacen. Y esa tontería muchas veces quieren que se les apruebe. A veces se ríen por la tontería que hacen. Eso es inmadurez. En la madurez tenemos el lujo de los años. ¿Cuántos me entienden? Ese es el lujo que tenemos. En nuestra madurez tenemos el lujo de los años. Cuando queremos. Amén. Tenemos el lujo de reaccionar como queremos, actuar como queremos, hablar como queremos y pensar como queremos. Ese es el lujo de una madre. Por eso no la queremos soltar. Porque yo puedo reaccionar como yo quiero. Eso es una madre. Puedo pensar como yo quiero, reaccionar y hablar como yo quiero. Este es el problema que tenía el apóstol Pablo en los Corintios. 1 Corintios 3, versículo 1.
Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, ya no es como hombres. Pablo está diciendo, en pocas palabras, no puedo hablarles como alguien maduro. No puedo elegirle a ustedes como una persona madura, como una persona que ya son creceditos. No puedo tratar con ustedes. No puedo hablarle de las cosas espirituales. No puedo hablarle de cómo se deben comportar. Las cosas que deben hacer, amén, porque no lo toleran. Y debido a esto, he tenido que alterar mi manera de hablar hacia ustedes, mi manera de actuar hacia ustedes. He tenido que ver la forma de cómo tratarlos porque se ofenden. Porque son inmaduros. No puedo hablar con ustedes como una gente adulta, como una gente madura, sino que tengo que hablarles como si fueran niños. Amén. Y no puedo tratar asuntos espirituales con ustedes por su inmadurez. Amén. Inmadurez habla de tus comportamientos, habla de tus actitudes, de tu forma de ser y hablar y dirigirte hacia las personas. Eso habla tu madurez, de cómo te diriges hacia las personas, de cómo le hablas a las personas, de cómo te comportas, tus actitudes, de cómo confrontas situaciones. Eso habla de madurez. Amén. Cuando alguien te habla, te dice algo, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas realmente? ¿Una persona dura? Es madurez. Piensa por un momento. Yo sé que esto es mucha relación más. No es causa que se no participara. Pero ¿cómo reacciona? Cuando alguien le habla, cuando alguien te dice algo, realmente, ¿cómo lo tomas? ¿Lo tomas a mal? ¿Cómo lo tomas? Nadie te puede hablar de los temas de la vida. Nadie. No se puede tener una conversación adulta contigo, sino una conversación de niño. No podemos hablar de los temas, no podemos hablar de los problemas. No podemos hablar como gente adulta. Sino que tenemos que hablar como yo le hablo a mi hija Sofía. ¿Cuándo podremos tener una conversación adulta? En pocas palabras, Pablo que dice. No podemos hablar de lo que te molesta. De lo que estás haciendo mal, no podemos hablar porque te molesta. No se te puede hablar de esto o de aquello porque no eres maduro. No podemos hablar contigo o corregirte porque estás pensando que no nos caes bien. Que no te amamos. O sea, no se puede meter nuestras manos en tu vida. Porque la mentalidad es que me caigo mal. No me amo. Es la mentira. Siempre traduces. Habla de que alguien no le gusta lo que haces. Eso es lo cierto. Para ti y para estas personas, toda conversación, todo lo que se les dice, es un problema. Lo ven como un problema. Algo la tiene contra mí morada. Es un problema. Toda conversación, toda cosa que le sucede es un problema. Todo. El pastor Yukembo, en una de sus predicaciones, contó que en un culto tuvo que decirle al líder de la alabanza: por favor, toca otra canción, porque estaban tocando o cantando una canción que parecía que era un servicio.
que no era un ambiente de un culto, sino un servicio fúnebre. Que él era la base, era un guitarrista, él estaba ahí con su guitarra, pues cámbiala. Pero el líder se molestó demasiado, porque el pastor le hizo tocar otra alabanza. ¿Cómo es posible que en medio de un culto me diga que le cambie alabanza? Tuvo que cambiarla, tocó otra alabanza. Al terminar la alabanza, él se baja del culto, del altar, diciendo: ¿por qué tiene que meterse en lo que estamos haciendo? ¿Acaso no es pastor? ¿Acaso nosotros metemos en los sermones de él? ¿Por qué tiene que meterse? ¿Quién se cree? Comenzó hablando. Lo triste es que tremendo lleno se mandaba a la iglesia que se llevó a su familia. Todo porque se habló de que esa alabanza no era para ministrar en la iglesia. Se ofendió. Se amargó. Esto es inmadurez. Esto es inmadurez. Amén. Inmadurez no es su casa. Porque no se puede decir nada. Amén. Me sentía nervioso. Me hizo cambiar la alabanza. ¿Cómo procesa las cosas de la vida? Este hombre tenía un llamado de Dios. Imagínate si sale al ministerio. La mínima que le haga a uno de sus congregantes. Tira todo. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Hubo un caso cuando era discípulo de Pastor Quintero. Pastor Quintero, me acuerdo que le llamó la atención a un hombre. Este hombre estaba viviendo en adulterio y fornicación, había engañado prácticamente, haciéndonos creer que con la que él estaba en la iglesia, su esposa estaba casada con él. Entonces nos entramos en toda la situación. Él tenía a su esposa en su país, ella iba a venir, él estaba casado y con la que él estaba, era prácticamente su amante, por decirlo así. Hasta que nos enteramos, su pastor le dio una oportunidad, le habló la segunda vez, le dijo: ¿sabes qué? A la tercera, va a tener que irte fuera de la iglesia. Y él se enfadó, se amargó cuando el pastor lo confrontó ya fuertemente. Le dijo: ¿sabes qué? Me has mentido. Tú has dicho esto, esto y esto, y no es cierto. Y este hombre se amargó, se enfadó. Y vino una tarde, era el cuarto de empezar el culto de la tarde. Vino una tarde, cogió, yo creo que ahora pateaba la puerta, entró y estábamos allí. Y antes de empezar, y me acuerdo que entra y dice: todos ustedes son una generación de víboras. Estaba amargado, los ojos se le brotaban, hipócritas. Comenzó, batió la puerta y latió la puerta y se fue. Se fue amargado de iglesia. Él habla de una vez. ¿Cómo procesas la vida? ¿Cómo procesas cuando alguien te llama a la atención? ¿Cómo procesas cuando vienen los golpes de la vida? ¿Cómo procesas las cosas? ¿Te amarga las cosas? Porque eso habla de tu madurez. ¿Cómo procesas las cosas? Pastor, yo era el pastor de año. Pastor, tuve que llamar la atención a una persona. Yo le dije cómo tenía que tratarse estas cosas. Y si lo hice así, ¿cómo te meto? Pero la persona se fue enfadada y va a venir más a la iglesia. Yo no te puedo. Todavía no madura. Puede tener 20, 30 años de la primera oración, yo creo. Ahí se ve su madurez. Amén. ¿Cómo es que se habla? Para la vida. ¿Es un problema para ti? ¿Es un conflicto? ¿Piensas que no te quieres? ¿Cómo es que se habla? Este comportamiento, actitud de mí. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el texto. Lo que has hecho es de niño. No puedes tener una conversación adulta, no puedo tener una conversación adulta contigo. No puedo decir lo que tenía que decirte. No puedo decirte lo que tienes que hacer, porque te ofendes, te enojas, actúas mal. Y tengo que alterar mi conversación contigo, tengo que alterar mis palabras.
y hablarte de una manera como niño para que no te ofendas. Amén. Pablo dice: no te puedo dar ya. No te puedo dar lo sólido, no te puedo dar lo bíblico, lo espiritual. No puedo corregirte, no puedo poner mis manos en tu vida, hablarte, amén, de lo que haces, hablarte. No puedo hablarte de tu trabajo, de tu conducta. ¿Por qué eres inmaduro? No puedo tratar contigo. Eres intratable. ¿Por qué eres inmaduro? Madurez significa que hemos dominado todas las cosas. Entendemos que todo obra para bien. Eso es madurez. Todo obra para bien. Hemos dominado todas las cosas. Pero en realidad, es que nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Nos cuesta mucho trabajo madurar. No queremos soltar cosas. No queremos soltar nada. Y esto ha sido un problema, como hemos visto en los tiempos. Hemos visto desde los tiempos de la vida. Un problema. No solamente de esta generación, sino de generaciones. Hebreos 5, 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No ha crecido. Está hablando de aquí, de un ministro, está hablando de alguien que ya lleva tiempo, pero que no ha crecido. Cuando uno viene a los pies de Cristo, hermano, vienen pañales, es un bebé. Pero a medida que va pasando el tiempo, los días, los meses, tú vas creciendo espiritualmente hasta crecer. Ya deja de ser niño, deja de ser un nuevo converso. Y es lo que está hablando aquí. Y está diciendo ya hace mucho tiempo, pero todavía no sigues niño. La palabra de Dios te ofende. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, de doctrina por estratagema de hombres que para engañar y entrar con astucia de las humanas de error. Para que ya no seamos niños. Muchas veces nuestra inmadurez, por nuestra inmadurez, caemos muchas veces en mentiras. Y este problema no ha sido propio de esta generación, sino de generaciones. Vemos gente batallando con madurez. Batallando. Una de las cosas que debemos de entender es que a medida que vamos creciendo, vamos caminando la vida, tienes que tener claro que la vida empieza a exigir madurez. La vida empieza a exigir madurez, a exigirte responsabilidad en todas las áreas de tu vida. La vida es así, hermano. La vida se va a adaptar a ti, a tu nombre. Tú tienes que saber cómo procesar la vida. Porque la vida te va a exigir que tú madures. Que tú madures. Y esto va a ser en diferentes áreas. Que tú madures en cuanto a tu trabajo. Porque hay personas que no son maduras en esa área. Trata su trabajo como cualquier otra cosa. Tienes que tener sentido de responsabilidad en tu trabajo. Amén. Porque eso habla de tu madurez. Porque no solamente estamos hablando de tener responsabilidad en tu trabajo, sino también de que tienes una responsabilidad en cuanto a tu vida. ¿Cómo tratas esas áreas en tu trabajo? ¿Cómo tratas también cuando tu encargado, tu jefe te llama la atención por llegar tarde? O por cosas que no haces bien. ¿Cómo estás en el área de tu casa? ¿Cómo manejas las situaciones en tu casa? ¿Cómo estás en el área de tu matrimonio?
¿Qué actitud tomas? ¿Eres maduro en estas áreas? ¿Sabes por qué hay muchos divorcios? Porque hay maduro. Por eso hay divorcios. Porque todavía piensan como un hijo. Ya tienen 50, 60 años de divorcio. La mentalidad de consigo otra. Se creen todavía que son hijos. Por su madre. De madre. ¿Cómo te da con tus hijos o con tus padres? En tu iglesia. ¿Cómo estás a alguien en tu iglesia? ¿Cómo te comportas con tus hermanos? Cuando alguien te ofende. ¿Cómo estás en el área de tu ministerio? Cuando se te llama la atención. ¿Cómo manejas las circunstancias? ¿Cómo estás con tu pastor? ¿Con tu destino? La pregunta es, ¿cómo vas a manejar estas áreas para que estas áreas te exijan madurez? ¿Cómo vas a manejar todo esto? ¿Cuál va a ser tu actitud, tu comportamiento? ¿Cómo vas a tratar las cosas? ¿Vas a crecer en estas áreas o vas a dejar de crecer? ¿Qué vas a estancar? ¿Qué vas a quedar bien con tu madurez? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Sabes? Cada una de estas áreas exige de nosotros un crecimiento humano. Y es hora de crecer. Quiero hablarte, segundamente, de las áreas de lucha. En nuestro texto, Pablo señala tres áreas específicas donde necesitamos hablar. Tres áreas específicas. Y seguramente serán las mismas áreas las que también necesitamos nosotros madurar en esta mañana. Áreas muy específicas. Nos habla de tres. La primera área es habla de cómo hablaba con un muro. Esa es una de las áreas que tenía que cambiar porque hablaba con un muro. Amén. Tal vez esta es una de las áreas que más revela nuestra madurez, nuestra forma de hablar. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Algunos no ofenden palabras. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La traducción del lenguaje actual dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? La respuesta, solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. Es una persona madura. La traducción de la pasión dice, todos fallamos en muchas áreas, pero especialmente con nuestras palabras. Sin embargo, si somos capaces de refrenar las palabras que decimos, somos lo suficiente poderosos como para controlarnos a nosotros mismos en todos los sentidos, y eso significa que nuestro carácter está maduro y completamente desarrollado. Amén. Cuando tú hablas, se ve tu madurez. Tus conversaciones reflejan madurez. ¿Sabes? Puede saber mucho de una persona por su conversación, por lo que habla y por lo que dice. Tú puedes saber mucho y ver si es madura o no madura. Amén. Un niño, no solo lo conoces por su estatura, no solo lo conoces por la edad que tiene, sino también por su forma de hablar. ¿Conoces? Lo conoces por su forma de hablar. Muchas veces los niños dicen palabras recortadas, dicen cosas. Amén. Amén. Un niño no controla las palabras cuando sabe eso. Amén. Amén. No sabes lo que está diciendo, es malo o es bueno. No sabe. Un día mi hija nos dijo, Sofía, yo digo estúpido, y se ríe. Yo me atrevo, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Y nos dimos cuenta que en un vídeo que mandaron decía el burro o el león, decía estúpido al otro. Y ya rápidamente cayó. Y se ría. Porque no sabe el significado de esa palabra. No lo entiende. Habla por hablar, los niños. ¿Cuántos lo entienden? Ellos repiten solo lo que escuchan. Amén. Los niños no miden las palabras. No saben si es buena o es mala.
soy un macho. Eso es de un macho inmaduro. ¿Cómo habla eso? Habla de tu personalidad, habla de que eres todavía inmaduro para tratar ciertas cosas, para dirigirte hacia las personas. ¿Cómo te diriges hacia las personas? Habla de tu madurez. Tus conversaciones hablan. O te juntas con personas y comienzas a hablar. El chisme habla de que eres maduro. Muchas veces no medimos. Hay que tener que contar algo. Pero no es un chisme. Si ya lo está contando, ya es un chisme. Es que sabes lo que pasó el otro día. Sabes lo que es un anillo. Ya se forma un chisme. Eso habla de tu madurez. Tu crítica, cuando comienzas a criticar. La entera. Hay algo de la presencia. Tus celos, celos tontos, revelan madurez. Se puede ver el nivel de madurez con lo que hagas, con lo que hablas, tienes que cambiar eso, tratar eso. No puedes hablar por hablar, no puedes ser ligero de palabra, tienes que controlar tus palabras. Tienes que controlar lo que hablas, lo que dices. ¿Cómo vas a hablar de la gente? Tú no puedes tratar a la gente como tú quieres tratarla, porque eso habla de madurez. La otra área donde Pablo dice que tenía que madurar era el área de cómo pensar. Porque pensaba como niño. Pero es una área que realmente nos causa problemas poner bajo control. Nuestra manera de pensar causa mucho problema. Según de Corintios 10, 4 y 5. Según la causa por qué nos vienen muchos problemas y nos cuesta poner bajo control, porque somos dados a dejarnos llevar por los pensamientos. No tenemos control en nuestro pensamiento. ¿Qué quiere tener control de su pensamiento? Lleve todo pensamiento a la belleza. Segunda Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí se forman fortalezas muchas veces en nuestra mente. Dice, derribando argumentos y todo el que ve que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Ya tiene bajo control sus pensamientos. Llévelos. La mente es algo difícil de disciplinar, porque es una área que nadie ve. Nadie. Solo usted conoce esa área. Pero nadie conoce esa área. Nadie conoce sus pensamientos. Usted y solo Dios. Podemos ser disciplinados en esta área. Y no se va a notar físicamente. Usted puede pensar aquí de diferentes formas. Usted puede imaginar aquí cosas y nadie se entera. Nadie se entera de lo que usted está planeando, lo que usted va a hacer, lo que usted va a hacer. Nadie se entera. Solo usted y Dios. Nadie lo va a notar físicamente. Lo que usted está procesando en su mente, lo que está pensando hacer, y aquí dentro de un rato. Nadie lo conoce. Nadie. Es el área que más nos afecta cuando la disciplinamos. Cuando no tenemos control, el área que más nos afecta. El área de la defensa. Primera Corintios 14. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Un niño piensa que todos existen para hacerlo feliz. A mí que es el único importante. Es la manera en cómo piensan los niños, que solo la manera que piensan los niños, que solamente se trata de ellos, nada más. Ellos son el centro de la atención. Ellos tienen ya
cosas no se les puede decir nada, porque se ponen a llorar. Muchas veces piensan y dicen, tú no me quieres. Muchas veces mi hija me dice, tú no me quieres al momento que yo le digo algo. En el momento que siento una pequeña presión, tú no me quieres. Muchos honestamente batallamos con muchas cosas como estas. Hay personas que tienen tremenda habilidad, pero se comportan como niños. Piensan que nadie los quiere. Y esa batalla de su mente ya se fortalece. Piensan que nadie los quiere, por eso se aíslan. Se sienten rechazados. Piensan que si yo me acerco voy, me van a rechazar. No me quieren, como que no caigo bien aquí. Comienzan a cerrar conclusiones. Piensan que todos están contra él. En su mente se forma una película. Qué tremendas películas se forman en su mente. Piensan que todos hablan de él. Que no lo quieren, que no lo aman, que lo odian. Piensan que le tienen envidia. Y todo esto es su madurez. Porque sus pensamientos lo dicen. Todos me critican. De seguro que ya están hablando de mí. De seguro que ya es una cosa. De seguro que ya están tomando algo. Aquí no hay amor. Piensan inmediatamente. La tienen contra mí. Quiero que entiendas algo que se te quede muy claro. Y apúntalo para que no se te olvide. Y apúntalo en la grande y pégalo y todo eso. Sabes que no tiene tiempo para estar pensando en ti. Quiero que entiendas eso. La gente no tiene tiempo para pensar en ti. La gente tiene sus problemas. Y tiene que pensar. Para estar pensando en ti. Así que no te hagas tonterías en tu mente. De que la gente habla de ti. De que no te quiere, de que no te ama. La gente está muy ocupada. La gente tiene muchos problemas. ¿Cómo para estar pensando en ti? Amén. No vas a madurar mientras la vida se trata de ti. Ya lo puedo decir. Nunca vas a madurar mientras la vida se trata de ti. De cómo tú te sientes. De cómo tú piensas. No trate de manipular la vida, no trate de manipular a gente con sus pensamientos. No trate de llamar la atención para tenerlos a todos cerca de ti, para que todos te sigan. Hay personas que no se ayudan, y es triste. Hay personas que se estancan, se quedan en cierta etapa, no avanzan por la manera en que piensan. Es triste, tiene tremenda habilidad, tremendo potencial. Pero son personas que no explotan su potencial, son personas que no avanzan debido a su mentalidad. Es que su mentalidad es difícil. Es imposible esto, es imposible aquello. Por eso muchos niños son secuestrados.
pecados, por engaños. Ya con cualquier regalito, ya uno viene y se le acerca y le da cualquier cosita, un chuche, o algo, un caramelo, y son engañados, y son atrapados, secuestrados. No tienen discernimiento. Te digo algo: discernimiento es tener la habilidad de saber por ti mismo, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Tienes que tener cierto discernimiento. No siempre se tiene que estar encima tuyo y decirte lo que es bueno y lo que es malo. Las decisiones que tienes que tomar y no tomar, tienes que tener cierto discernimiento, hermano. Cuando te sucede la vida, cuando vienen cosas, tienes que tener cierto discernimiento de cómo tratar ciertas cosas. ¿Para qué no están entendiendo? Discernimiento implica tener responsabilidad. Ser responsable de ciertas cosas. Cómo manejar ciertas cosas. Pero muchos no lo quieren. Siguen pensando igual. Quieren que otros les resuelvan sus problemas. Quieren que otros les digan cómo hacer ciertas cosas. Ellos no quieren incomodarse en la vida. Quieren que otros se incomoden por ellos. Quiero hablar de la bendición de madurez. Nunca podrás cosechar, le digo algo, los frutos de madurez hasta que no se lo. Los frutos de la madurez son una buena estabilidad, ser estable. Que no andas desde aquí para allá, sino que eres estable. Estás firme, como hombre, como mujer, afrontando las situaciones de la vida. Las tormentas no te doblan, las tormentas no te llevan ni a un lado ni para el otro, sino que te mantienes firme. Esos son los frutos de madurez. Entiendes por qué la tormenta, entiendes por qué las pruebas, las situaciones. Son los frutos. Tú entiendes el porqué del matrimonio, cada persona tiene su papel. Cuando tú eres una persona madura, el matrimonio fluye, hay un buen matrimonio. Cuando hay madurez, hay buenas amistades. No importa si la tal persona te ofendió, tú lo pasas. Sabes tratar con esas cosas. Y mantienes buenas amistades, buenas relaciones. Tu vida está en crecimiento. Llevas un buen ministerio. Frutos en tu ministerio. Frutos en tu vida espiritual creciendo. Creces. Tanto en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas. Son los frutos. Cuando una persona inmadura no sabe tratar estas cosas. ¿Sabes? Cuando hay problemas de finanzas, muchas veces hay problemas porque han sufrido ciertas cosas, pero la mayoría de los problemas es por parte de madurez en manejar las finanzas. En manejar las finanzas. Pero los frutos, cuando hay frutos de madurez, sabemos manejar las cosas. En frutos está todo dividido. Yo soy un fruto de la madre que sabe manejar las cosas. Sabes cómo tratar las cosas. Sabes cómo dirigirte a esa persona. Pero estas cosas están reservadas solo para los maduros. Solo para los maduros. Gente madura siempre tendrá problemas en todas las áreas. Siempre. Tú la verás con problemas. Siempre la verás batallando. No creciendo. Habla nuestro texto, 1 Corintios 13, 11. Te voy a leer la traducción, la pasión. Dice: cuando era niño, hablaba de asuntos infantiles, porque veía las cosas como un niño y razonaba como un niño, pero llegó el día en que maduré y dejé de lado mis caminos infantiles. Dejé de lado mis caminos infantiles. La Nueva Biblia Viva dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba. Pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Cuando ya fui grande, cuando me di cuenta que estaba crecido, dejé lo que era de niño. Amén. Algunos tendrán que hacer lo mismo en ciertas áreas de su vida. Tienes que darte cuenta que estás demasiado crecido para comportarte como un niño. No se te puede tratar como un niño, no se te puede decir mi cuchicuchi, mi bebé.
cuando tenías 5 o 10 años, porque ahora ya tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años, no te puedes ir comportando igual. No te puedes ir comportando como aquella etapa. Porque ya te necesito mirarte. Mírate, ya tienes cara. Mírate. Tienes altura. Estás calvo. Sí, yo me sigue, dice. Yo sé que eres un perro que era antes, pero yo me estoy quedando ya. Deja que falta todo eso. Deja que se invito. Deja lo de niño. Es una decisión. Deja atrás. Pablo dice, cuando era niño, tiempo pasado, hermano. Aquella época yo me comportaba así, yo era de esta manera, me comportaba, pensaba y hablaba como niño, pero era aquella época, yo sí era así, pero tuve que crecer. Esa etapa de mi vida yo la dejé atrás, hermano. Pablo dice, no me quedé como niño, quiero que entiendas que sí me desarrollé, me hice grande y entendí que mi pensamiento, mis actitudes, mi persona tenía que cambiar. Para que se ha entendido que tienes que cambiar todo. Estás crecido ya. Dice, entendí, tuve que tomar la decisión, amén, tomar la decisión de cómo ver mis conclusiones, de cómo ver mi perspectiva, de cómo proceso la vida, de cómo proceso las circunstancias, las presiones. Y eso me llevó a alcanzar una madurez. Y vinieron frutos a mi vida. Usted puede ver los frutos del apóstol Pablo, hermano, tremendo hombre de Dios, hermano, cómo está todo, muchas situaciones que vinieron en su vida, pero las trató de una manera sabia, de una manera madura, de una gente crecida, no las trató como un niño. Por eso son los frutos de su ministerio, los frutos de su vida, porque él dijo, dejé de ser niño. Tuve que tomar en cuenta y cambiar mi perspectiva de cómo proceso la vida, de cómo voy a procesar las cosas, de cómo voy a procesar las adversidades, de cómo voy a procesar cuando alguien me habla, me llama la atención. Tengo que cambiar mi perspectiva. Ahora dice, tenía que cambiar, dejar las cosas que me marcaban conmigo. ¿Qué cosas me están marcando conmigo? Tenía que dejar las cosas que me acaban de morir. ¿Okay? Esa decisión cambió la vida de Pablo. Una decisión que usted toma, y es hora que usted se dé cuenta. ¿Sabe? Usted ya lo viene porque usted se meta 40 días en ayuno y oración. Usted puede meterse 40 días en ayuno y oración. Y usted puede seguir siendo la misma persona y madura. Usted no toma la decisión que quiere cambiar, darse cuenta. Y ya está bien que se diga. Para dejarse comportar como niño. Usted también es madure. Tome las decisiones como el apóstol Pablo. Dejé atrás lo de niño. Cuando ya fui crecido, cuando no vi crecido, dejé lo de niño. Amén. Le tiene que dejar lo de niño. El quedarse, ¿cierto? Como eso, el quedarse en nivel de niño. Quiero que entienda. El quedarse en nivel de niño. Le va a causar muchos problemas. Muchos problemas. Nunca va a poder usted crecer en la vida y crecer en los caminos de Dios. Quiero que entienda eso. Vamos a terminar nosotros como en reverencia de Dios. Nadie tiene nada en reverencia de Dios. Toda cabeza inclinada, todo cerrado. Aleluya. Dios está aquí. Quiero hacer un llamado rápidamente. Quiero hacer una invitación a venir a los pies de Cristo. Ya está aquí, usted no sabe. Que necesita tener un encuentro personal con Dios. No estamos hablando de que usted cambie de religión, de que usted cambie de fe. Estamos hablando de que usted tenga un encuentro personal con el Hijo de Dios. Porque eso es lo que cambia la vida de la persona. Eso es lo que hace a la iglesia en Cristianismo. Tener un encuentro personal con Dios. Y esto usted solamente lo puede tener a través de que usted reconozca que necesita de Dios. A través de que usted esté dispuesto a abrir su corazón y dejar su corazón.
Dios quiere ayudarlo. Pero usted tiene que tomar la decisión de cambiar la vida. Y hoy Dios se lo ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Si usted es esa persona que quiere estar en Cristo en su vida, en su corazón, levanta su mano. Déjame orar por ti, ahí está. Déjame orar por ti. Ahí está. Tú eras salvo, tú eras salvo antes. Pero te alejaste, te apartaste. Ya no estás sirviendo a Dios ahora. Estás alejado completamente. No necesitas volver a los caminos de Dios. Levanta tu mano. Déjame orar por ti. Ahora mismo, hermano de la iglesia. Y es hora de orar. Llama dura. Llama a Dios. Porque esto te va a pasar factura en la vida, hermano. Te va a pasar factura. Siempre vas a estar teniendo problemas por tu madurez. Me quito de problemas por tu madurez. Es hora de madurar en todas las áreas de la vida. Es hora de decir, voy a tratar con esto. Voy a dejar de ser niño. Ya es hora, ya estoy demasiado grandecito. Voy a tratar con estas actitudes. Voy a tratar con mi forma de pensar. No, no puedo pensar así de esa manera. Voy a procesar bien las cosas. No puedo hablar de esa manera. No puedo hablar. Tengo que saber discernir las cosas. Tengo que saber discernir los momentos en que debo actuar y no debo actuar, en que debo hablar y no debo hablar, en que debo moverme y no debo moverme. Tengo que discernir el gobierno, tengo que discernir qué decisiones me convienen, qué decisiones no me convienen. Eso es lo que me la vida no demanda, no se exige madurez. Usted no puede afrontar la vida sin madurez, porque se va a ganar un golpe. Va a tener grandes problemas. Usted tiene que madurar, hermano. Madurar en el área espiritual, en cuanto a su ministerio, en cuanto a su seriedad, en cuanto a su pastor. ¿Cómo usted reacciona cuando se le llama la atención? Cuando se le dice que esto no está bien. Cuando se dice que las cosas se deben de ser así, ¿cómo te reacciona? Esto habla de sus valores. Vamos a cantar una alabanza, vamos a venir a este altar. Vamos a venir y hablar con el Señor. Vamos a tratar con nosotros. A tratar con nuestra inmadurez de Dios. Hoy vengo como el apóstol Pablo a dejar lo que era de niño en este altar. Y me levanto de este altar, Dios, como una persona madura. Y ahora en adelante voy a tratar las cosas como una persona madura. Voy a reaccionar como una persona madura. Voy a comportarme como una persona madura. Usted va a ver los frutos de aquí a un tiempo. Frutos buenos. Vamos a poner de pie. Vamos a venir a este altar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Que Dios ayúdanos. Dios, necesitamos de tu espíritu. Ayúdanos, Dios. Porque hoy vengo a tomar la decisión de dar todo lo que es. Lléname de sabiduría. Lléname de entendimiento, Señor. Ayúdanos.
piensas que tengo que hacerlo? Esta es una nueva traducción para los gentiles. Pero Pedro dijo, tú no me has lavado los pies. Una actitud de Mateo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Señor? Tranquilo. Una lección de Mateo. Señor Pedro, pocas palabras, madura, porque si no maduras, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Esa es la diferencia, Pedro. Deja trabajar. ¿Sabes? Muchos cristianos no crecen por su madurez. Muchos cristianos no alcanzan destino por su madurez. Muchos cristianos se pierden en bendiciones de Dios por su madurez. Porque Dios no puede tratar con ellos. Reaccionas. Cristiano, ¿cómo reaccionas cuando hay presión en tu vida? Cuando se te mete presión en tu vida. ¿Cómo reaccionas? Como una forma madura. Una forma madura. Porque eso va a depender del crecimiento espiritual. Va a depender. Amén. Tu destino. Va a depender de tu destino aquí en la tierra. Va a depender de la dirección de Dios. Va a depender no solamente de lo espiritual, sino también de lo físico. Si usted no madura, siempre va a tener que estar dándose golpes con la vida. Siempre va a estar teniendo problemas en la vida. Problemas en muchas áreas: trabajo, familia, matrimonios, con todo, con hijos, con finanzas, con todo. Si usted no madura, siempre va a estar teniendo problemas. Siempre va a estar dándose golpes con la vida. Siempre va a estar peleándose con la vida. Por su madre. Llamándolo. Deje lo que deje atado el mundo. Y mire, si está demasiado decidido. Demasiado decidido. Para que haga cosas de bien. Una persona madura no se da el lujo de tomar malas decisiones. Ya no tenemos 14, 12, 10. 8, 15, 17 años para tomar decisiones más. Una persona ahora piensa las decisiones que va a tomar, lo que va a hacer, tiene discernimiento. Ya no se meta más en problemas, ¿no? Comienza a madurar, déjelo de vivir. Y eso va a tener frutos buenos a su vida. Amén. Va a tener crecimiento. Va a tener la gracia y el favor de Dios. Amén. Guarda tu mensaje en su corazón, ponga en práctica. Ya madure, déjelo de vivir, ¿vale? Déjelo de vivir. A mí, de cuarta cosa que vamos a ver. Vale, ya vamos a despedirnos. Recuerde, hoy en la tarde, 6:30, 5:30, estamos aquí para oración. A las 6:30 empezamos el siguiente culto, así que no se lo pierdan. Vengan a la casa de Dios. Amén. Venga, congregue, el tiempo es una gracia. Vamos a decir una gracia de Dios.